Hola mi gente, un saludo a todos nuevamente. El día de hoy vamos a dar un recorrido a lo que es este trabajo. Como podemos observar, aquí ya tenemos el material listo. Y vamos a observar ahorita cómo está ya el proceso de esto. Vamos a ver, aquí es donde empieza todo. Entonces, aquí es donde comienza. Acá pues ahorita ya tenemos listo lo que es la conexión del gas que viene de la ciudad. Como podemos observar, ya ellos ya hicieron lo de acá. Ya tenemos el nuestro, el otro, la otra que sale de la casa, y se va a cubrir esa ventila. Entonces acá ya tenemos esto. Esto es lo que realmente nos estaba atrasando a nosotros para poder continuar en este trabajo. El día de ayer hicieron este trabajo a la ciudad temprano, entonces en la tarde pasé yo la inspección de lo que es el framing, porque no podía pasar la inspección del framing si no estaba esto listo, porque anteriormente estaba debajo, iba a quedar debajo de la casa, como podemos observar acá, pero acá ahora ya no tenemos nada, entonces no podía continuar. Ahora ya en la tarde pasé lo que es la inspección de este framing, lo que es el framing, lo que le llaman el subfloor framing. Entonces ahora ya tengo la inspección nuevamente de lo que es la insolación, que tenemos acá la insolación que va a ser el, o es el R19 que nos está pidiendo. Vamos a ir para allá. Este es el R19, se escucha una bulla ya del estar jardinero también trabajando. Entonces tenemos el R19 acá listo. Hoy vinieron temprano mis muchachos a instalarlo todo, dejarlo listo. Entonces al rato ya tengo inspección de 1 a 3 de la tarde, tengo inspección para lo que es esto. Ya pasamos lo que es la inspección de plomería, framing. Ya solo nos queda lo que es la insolación para poder cubrir todo y empezar a armar paredes. Entonces hemos pasado dos inspecciones, la primera que fue para poder fundir y la segunda que es esta del lo que es el framing y la plomería. Esto ya está bien todo, ya fue aprobado. Solo nos falta lo que es la insolación, que es el día de hoy. Al rato viene, y una vez que firmen estamos listos para cubrir todo con plywood y armar las paredes. Entonces vamos a ver, acá tenemos lo que es una pipa de gas, agua fría y agua caliente. Normalmente esta es una pipa de 1 pulgada, es lo que se requiere cuando se instala tankless, un tankless water heater, el mínimo digamos 1 pulgada que llegue al tankless, porque consume mucho supuestamente gas. Entonces no es igual a los otros que tienen tanque, que solo lleva de 1/2 pulgada. Normalmente y acá lo puede reducir 1 a 3/4, pero normalmente es 1 pulgada que llega. Si corremos de 3/4, si depende la distancia, no va a pasar inspección. Entonces acá ya está listo. Bueno, esto ya lo pasó. Solo voy a dar una explicadita para que no le vayan a meter, cuando es tankless, no le vayan a meter una pipa más pequeña. Le pueden meter 1 pulgada y luego reducirlo a 3/4 para ya para conectarlo, digamos. Esto. Aquí va a ir lo que es un shower. Aquí vamos a tener una pared. Aquí tenemos esto va a ser una ventila para el shower, que está acá. Este lleva un pitrap, pero no voy a descubrirlo ahorita porque ya no quiero arruinar esto, digamos. Bueno, déjenme ver nada más, a lo mejor si pueden observar. Sí, como pueden observar ahí abajo, no sé si alcanza a ver, tiene un pitrap. Ese es el pitrap que lleva siempre debajo. Ahí está. Y aquí tenemos su agua. Este va a ser el agua caliente. Viéndolo de adentro, va a estar al lado izquierdo y este al lado derecho. De adentro, aquí estoy en el lado opuesto. Entonces va a ser agua caliente, agua fría. Aquí arriba se va a unir a la llave.
Normalmente estamos usando PEX. Normalmente uso un solo color, lo que es blanco, y lo que alcanza a diferenciar son unas letras. En el agua caliente tiene unas letras rojitas, en el otro tiene unas letras verdes o azules, creo. En este caso le metí rojo porque tenía una parte que me sobraba, pues entonces lo usé también porque es del mismo tipo de material. Pero la compañía que uso normalmente no voy a mencionar, entonces solo tiene este como en blanco y las letras son los que cambian. Y aquí tenemos lo que es el foam que siempre lleva el caliente. Nada más si usan, no se vayan a confundir. Esto le llamamos lo que es las pipas de expansión. Acá tenemos la entrada, lo que es el acceso debajo de la casa. Aquí tenemos un clean out. Aquí va a ir un toilet con su vente 2 pulgadas y su pipa de agua fría. El vente del shower es de 1,5. El único que lleva de 2 pulgadas es el toilet, que normalmente tiene que ser por ley 2 pulgadas mínimo. Entonces acá tenemos esto. Si ven, esto de acá es una ventilación. Aquí se va a instalar una malla, digamos, una ventila, para que tenga respiración bajo la casa, porque si no le dejamos eso, pues puede acumular mucha humedad bajo la casa, o bien sea calor también. Es por esa razón que se dejan las ventilas, para que puedan respirar. Así es como tenemos listo todo ya para... Estamos esperando ya también, o estoy esperando inspección. La parte de arriba, como podemos ver, ya está demolida una parte del techo, porque se va a instalar unas vigas. Sobre esa ventana va uno, ahí va otro. De aquí, de esta esquina hasta la otra esquina, van a ir dos vigas, una más corta y otra que va a sentar hasta acá. Son dos vigas porque esa pared va a ir para abajo, se va a demoler completo. Esta de acá también se va a demoler, solo va a quedar una parte de allá donde alcanzamos a ver la ventana. Esa ventana se va a cerrar, pero ya va a ser drywall, no va a ser estaco. Entonces todo esto va a ser demolido. Aquí tenemos basura, la razón de que está, no podemos sacarlo porque tenemos el material en el camino, tuvimos que amontonarlo, pues no me gusta, pero ahorita no tenemos opción de sacarlo hasta que movamos el material que vamos a usar. Vamos a ver un poco en la parte de adentro si alcanzamos a ver acá. Normalmente tiene que llevar bloque adentro, que no se les olvide cuando van a hacer esto, y ponerle los metales A35 acá en este otro bloque, a cada 16, siempre doble bloque para que les pase bien inspección. Allá lleva un ledger que le llama una madera, y también lleva sus metales que son los hangers, que no se les olvide eso siempre que vayan a hacer framing, para que les pase inspección de uno solo, para no estar batallando. Me he dado cuenta que hay algunos que le ponen esto con duda y no le ponen el otro de adentro, algunos lo pasan y unos no, pero esta es la manera correcta que debe de ir para que no haya falla con el inspector. En este caso de acá, acá debería ir doble, o también pueden bloquearlo así como esto si no pusieron doble. Esto, como no se puso doble acá, entonces se hizo los bloques porque aquí va una pared. Entonces allá va otra pared, como podemos observar. Aquí va a ir otra pared, entonces se tuvo que bloquear. Así es como debe de ir todo. Pues esto ya fue aprobado, lo que es el framing ya fue aprobado. Nada más nos falta la insolación. Recuerden bien, la insolación, vamos a hablar un poco de insolación. El R19 está bien. El único que ha cambiado es el R13 que va en las paredes. Ya no se usa R13, se usa el R15 ahora. Pero si tienen dudas o algo, si tienen planos, acá está todo. En los planos está todo, se van al título 24 y ahí van a encontrar qué tipo de insolación van a usar para paredes, para subfloor y para attic.
Ahí les va a enseñar todo. No se vayan a los detalles porque muchas veces en los detalles enseña uno y no es así. Por ejemplo, aquí en el detalle, en el Latic me está enseñando el R30 en los detalles, pero normalmente empecé a investigar en lo que es el título 24 y me está pidiendo el R38. Entonces, para que no se confundan, si no vayan, van a pagar nada más por gusto y después su material se va a ir a la basura. Entonces, mucho cuidado. Siempre hay que estudiar los planos. Este es lo que le va a guiar en el trabajo. Recuerden, cada área cambia. No siempre es lo mismo. Entonces, cada área va a cambiar. Recuerden, recomendación muy importante, lean los planos para que no haya ningún problema. Por eso hay que estudiarlos. A veces a mí me toca estudiarlo después de acá del trabajo. Si trabajo, después voy a la casa, me toca estudiarlo en la casa para que cuando llegue al trabajo, pues ya sé lo que voy a hacer. Siempre se estudia. No crean que ya aprendieron una forma y es todo. No, en cada área, en cada ciudad tienen cambios. Incluso me he dado cuenta aquí en el área de Los Ángeles. Los Ángeles está grande, pero en cada área va cambiando. Ok, continuamos acá. Estoy en la parte de la cocina. Aquí tenemos cubierto que son gabinetes. En este otro lado tenemos, anteriormente había una puerta que cruzaba hacia los cuartos. Esto ya se canceló. Ahí hicimos ya las conexiones del agua y drenaje para una lavandería. Como podemos observar, acá tenemos unos gabinetes. Esto estamos tratando de cuidar. No está cubierto, pero siempre lo estamos cuidando. Arriba cae un poco de polvo, hay que limpiarlo. Acá tenemos una pared. Al otro lado tenemos otra pared. Estas paredes son paredes provisionales. Son paredes provisionales. Allá arriba tenemos ya, como pueden observar, tenemos cortado lo que le llaman los ceiling joists. Y estas paredes están sosteniendo ahorita eso para que no caiga. También parte del techo. Es el trabajo de esas paredes provisionales. Ok, vamos a ver la razón por qué están estas paredes. Vamos acá. Como podemos observar, aquí abajo tenemos una viga que es de metal. Es una viga de 4 de grueso. Es 4 por 10 por 20 de largo. Acá podemos observar, ya se soldó los pernos acá arriba y el otro lado. Acá al lado vamos a instalar lo que es esas maderas que ven ahí, 4, es 2 por 10 por 20 de largo también. Aquí arriba va a llevar un 2 por 4 por 20 de largo. Porque arriba de esto vamos a armar una pared hacia el techo para que sostenga también. Y acá las que va a llevar acá, los 2x10, son los que se van a conectar con estos que están cortados acá, que son los ceiling joists, que se van a agarrar con unos metales que se llaman hangers, digamos. Si los conocen, tal vez por otro, pero normalmente así les llaman, ¿verdad? Entonces, en inglés así les llaman, en español no sé cómo se le llame, pero no es de que no sepa, sino que, bueno, los he aprendido acá todo. Acá podemos observar lo que es un corte. El ángulo aún no sé, no recuerdo cuál es el ángulo. Va a ser el mismo ángulo que tiene el techo, que es de 5.12. Que a cada 12 pulgadas tiene 5 pulgadas de caída, digamos, ese es el 512. Ese es el mismo ángulo que tiene. Este no es 412, es 512. Está más, un poquito más parado. Entonces, esto va a entrar ahí arriba. Aquí va a estar su poste. Va a ir sentado dentro de sobre las maderas que van ahí arriba cruzadas, que son los plates que le llaman. Aquí no lleva ningún metal, nada, porque va a ir soldados allá una L y se va
a conectar hacia abajo. Esto falta soldarle, pero eso se va a hacer ya cuando esté más arriba. Normalmente esto lo vamos a, yo creo que se va a instalar mañana. Se va a subir porque está pesado. Esto pesa unos 700, como 700 libras es lo que pesa. Entonces es lo que va a llevar arriba el metal y va a quedar al mismo ras con el cielo que está, para que cuando vamos a tapear todo, poner el drywall y todo, va a quedar, se va a ver como un solo cielo. Esto va a quedar dentro de la pared para que no vea. Anteriormente había uno aquí, uno que estaba abajo y sentaba, llegaba hasta acá. Ahora ya no, porque aquí había una pared. Aquí, como alcanzan a ver, ya está cortado. Aquí le vamos a instalar una madera y lo vamos a llegar a la misma altura que los gabinetes, y le vamos también a extender como 12 pulgadas acá un overhang a ambos lados, para que quede, va a ser una isla, ya va a ser una isla. Vamos a cambiarle esto para que se vea bonito todo. Ahorita se ve así todo feo, pues estamos en el proceso. Entonces esto de acá, la abertura que está acá, lo dejamos para poder meter la viga. Ahí al fondo podemos observar una abertura, ahí fue donde lo metimos, porque no hay otra opción donde meterlo, y esta viga para dar vuelta no es fácil porque es de metal. La razón de que no se metió aquí de madera, una viga de, quizás algunos dirán, ¿por qué no le pusieron una madera de como el que le llaman el Parlam o el LVL? Entonces, bueno, así está diseñado en el plano, que tiene que llevar una viga de metal, y el trabajo de nosotros es seguir los planos. La razón de que eso vamos a explicar es que si le metemos una viga grande de LVL, de nada nos sirve, porque aquí se estaría cortando en ángulo, entonces la fuerza ya lo pierde y no creo que resistiría una madera en este caso. Por esa razón se hace de metal, porque lo que va a cargar es bien angosto, y luego el resto, esto aguanta. Esto, como podemos observar, no se va a quebrar. Entonces es la razón de que se instalan esos. Ok, tenemos el poste ahí donde va a ir sentado. Acá también hay otro, ya va a ir hasta acá. Anteriormente estaba aquí, ahora va a ir hasta el otro lado. Es de 20 de largo, a ese poste que está allá sobre los plates. Este espacio que vemos aquí como puerta se va a cubrir, se va a mechar lo que es esa madera. De ahí se va a cerrar, porque a este otro lado ya va a ser una lavandería. Aquí va a ir lavadora y secadora. Tenemos el gas, tenemos su drenaje. Aquí tenemos este, se ve mojado porque le abrí hace rato. Aquí se conectó lo que es la manguera. Aquí le pasamos agua para llenar todas las pipas. Estas están llenas. Para aquí me falta un strap, aunque ya lo pasó a inspección, falta uno. Está haciendo ruido, tiene esto detrás también, pero falta uno. Hay veces se nos va la por alto, pero ahí hay que ponerle sus straps. Entonces aquí le pasamos el agua, se llenó todo de agua. Ahorita está lleno todavía, ya lo puedo vaciar, pero porque ya pasó inspección, después de que pase inspección se puede vaciar el agua. No lo he hecho hasta el momento. Aquí le hicimos un bypass también para, después de que llenamos eso, le hicimos al agua caliente para que esté, las pipas de agua caliente estén llenas y no podemos observar si hay algún liqueo o alguien le penetra un clavo. Podemos observar. Vamos a ver a este cuartito. Esta pared va a ir completamente hacia abajo. Ya tenemos descubierto arriba, porque vamos a soportar lo que es el techo y el más que todo el techo en este caso, porque lo del cielo corre en este lado, no necesitamos soportarlo, nada más el techo. Vamos a instalar una viga
ahí arriba. Después de que esté instalado, esta pared va a ir para abajo, se va a demoler. En estos cuartos lo mismo, pero vamos a ver aquí arriba. Aquí no hay nada en este. Vamos a enseñarle una vez parte aquí arriba del ático. En el ático acá, pues la madera que alcanzamos a ver ahorita tiene 2x6, le vamos a tener que meter 2x8 para armar unas paredes que soporten un poco lo que es el techo, porque ya va a llevar otro arriba. Acá, aquí tenemos, este es del viejo, pues este no se removió este, nada más lo que vamos a trabajar allá otra parte. Y luego ahí se va a poner insolación nueva. Como podemos observar, aquí hay unas pipas. Esto no debe de ir así, señores. No sé quién fue el plomero que hizo esto. Normalmente yo le cubrí aquí con tape para que no se vaya insolación dentro. Por el momento, lo vamos a arreglar nosotros. Hay que sacarlo hasta el techo. Acá, como podemos observar, le pegaron con tape. Allá también, no sé por qué razón, claro que es una ventila que solo va a correr aire, pero no debe de ir así, debe ir normalmente bien, como debe de ir, ¿verdad? Entonces, vamos nuevamente abajo, ahí hay un acceso, ahí era donde iba la chimenea hasta abajo, desde el roof hasta el piso, eso se demolió por completo, por eso se alcanza a ver ahí, eso se va a cubrir. Vamos aquí. La chimenea cubría esta parte, estaba robando este espacio porque no lo estaban usando, nada más estaba dentro de dos paredes, entonces nada más robaba espacio. Ahora se movió. Vamos a ver aquí en otro lado. Voy a levantar esto. Cuesta con una mano. Estos son las gradas para ir arriba. Ok. Seguimos, este es el cuarto, lo que es el máster. Va a ser el máster de ahí para allá porque se va a botar lo que es esa pared. Esa otra también. Acá va a llevar, su máster va a llevar su propio baño. Aquí tenemos lo que es el baño con doble lavamanos. Aquí va a llevar una tina. Enseguida va a llevar una regadera o un shower. Allá en la otra esquina va a ir un toilet, así es como está diseñado. Yo no soy el que lo diseñé, sino que nada más sigo los planos, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí tenemos doble zinc. Le metimos dos de 2 pulgadas hasta acá arriba, de aquí para arriba la ventila lo vamos a reducir a 1.5. Se puede también, como son lavamanos de acá, puede usar también, si gustan pueden usar de 1.5 pulgadas, no hay ningún problema. Aquí, como siempre, al lado izquierdo debe de ir el agua caliente, al lado derecho el agua fría, así es como debe de ir. Así tenemos allá también el otro lado, acá también para la llave, agua caliente, agua fría, así es como está ahorita, porque falta armar paredes acá adentro. Acá vamos a soportar también todo esto para instalar vigas. Desde aquella esquina que allá, que vemos allá, va a cruzar esta pared hasta la nueva que está afuera, que son 4 pies y medio más, que se va a extender. También acá va a llevar otra viga. Esta viga va a ir conectado a lo que es la otra viga nueva. Así es como tenemos todo hasta el momento, mi gente. Pues espero seguir tomando videos de este proceso. Este es el cuarto video que estoy haciendo. Pues no olviden, si les gusta mi video, está bien. Si tienen dudas de algo, pueden preguntar, como lo he dicho siempre. Y si puedo ayudar, con gusto. Acerca de los códigos, ya que en cada ciudad también cambian los códigos. Y pues ya saben, si les gusta ver mis videos está bien, si les gusta algún tipo de video
que les haga, también pueden comentar y puedo tratar de hacerlo. Aunque normalmente en la construcción es mucho lo que se hace, a veces no tenemos tiempo suficiente para hacerlo. No hago videos editados porque en realidad no, también no hay tiempo para editar videos. Entonces lo único que hago es subirlos así, los grabo. Me gusta más hacerlos en vivo, pero acá los estoy haciendo porque no hay mucha señal en este lugar. La recepción está muy baja, entonces no podemos, no puedo grabar en vivo si no lo hiciera en vivo todo. Así es mi gente, así que nos vemos en una próxima. Nos vemos en el quinto video. Y así que hasta pronto.